Creciendo espiritualmente. Por Kenneth Hagin. Parte 1. Capítulo 1. Localizándose a usted mismo. Subiendo a lo alto, Cristo, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y él mismo constituyó a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Basta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que... Para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Efesios 4, 8 y 11 al 15. Evidentemente, Pablo no consideraba que la iglesia de Efeso estuviera madura todavía. Advirtió usted cuando él dijo, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Y, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Esta es la traducción reina valera. Creo que cuando leemos, perfecto, en nuestras mentes tendemos a desviarnos y perdernos del verdadero sentido de esas palabras. La traducción Maafat dice, hasta que alcancemos la madurez. La versión amplificada dice, para que podamos llegar a una madurez real. Pablo está hablando acerca de crecer para ser un hombre, o una persona madura espiritualmente. Para que ya no seamos niños. Él está hablando acerca del crecimiento espiritual, de alcanzar una madurez espiritual. Dios quiere que crezcamos. La Biblia enseña que hay una similitud entre el desarrollo espiritual y el físico. Allí se mencionan por lo menos tres etapas del desarrollo espiritual que corresponden a las tres etapas del desarrollo físico. Estas son, lactancia, niñez y madurez. A medida que las veamos en ese orden y examinemos las subdivisiones de cada una, usted podrá ver que algunas de las características en cada etapa del desarrollo natural, también se dan en la etapa espiritual correspondiente. Y creo que en algún punto podremos localizarnos a nosotros mismos. Capítulo 2. Lactancia. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Primera de Pedro 2, 2. Aquí, en el libro de Pedro, la Biblia habla acerca de los cristianos, recién nacidos. Nadie nace siendo un adulto en el ámbito natural o físico. De la misma manera, nadie nace como un cristiano adulto. Usted nace como un bebé espiritual y luego crece. Hay un sermón completo acerca de este simple hecho. Nos van a tomar cuenta de los bebés espirituales que nazcan en la familia de Dios en nuestras iglesias. Por unos 12 años ejercí como pastor y encontré que en realidad uno no espera mucho de los bebés, porque ellos no pueden hacer mucho por sí mismos. Alguien más tendrá que hacerlo en su lugar. Muchas veces, si alguien es salvo un domingo en la noche y comete un error antes del siguiente miércoles en la noche, todos en la iglesia se enteran y lo comentan. Ellos esperan que, del miércoles en la noche al siguiente domingo, esta persona empiece a llevar una buena vida cristiana como la de aquellos que les ha tomado años para llegar a donde están. Hace unos años lideré una reunión de dos semanas para un ministro en particular. Estábamos programados para hacerla más extensa, pero la cortamos. Estaban viniendo multitudes. El auditorio podía albergar 800 personas y estaba lleno cada noche. Las personas estaban respondiendo. Realmente no estábamos teniendo servicios evangelísticos, puesto que yo estaba enseñando y orando por los enfermos, pero, con todo, el sábado en la noche, al dar la primera invitación para las personas que querían ser salvas, 33 adultos se acercaron para salvación. Se pusieron al frente, los ministré y guié en la oración de salvación. Luego los llevaron a otro lugar mientras yo seguía ministrando a los enfermos. Lo que me impresionó de este servicio, fue que, en este primer grupo para salvación, Muchos eran matrimonios jóvenes que parecían encontrarse entre las edades de 25 a 32 años. Después supe que ninguno de este grupo era cristiano. Ninguno era miembro antiguo de una iglesia. Después del servicio le pregunté al pastor por estos jóvenes. Él dijo, ninguno de ellos ha tenido una relación personal con Dios. Eran pecadores que vinieron a ser salvos. Esto era inusual. Le pregunté si conocía a alguno de ellos. Me dijo, no conozco a ninguno. Nunca antes han asistido a mi iglesia. Le pregunté, obtuvo sus nombres y direcciones. Él dijo, hermano, resolví que, si ellos habían recibido algo, volverían. Usted no debe preocuparse por ellos. Y contesté, voy a terminar la reunión mañana en la noche. Las personas nacen como bebés. Alguien debe cuidarlos. Ellos nunca habían estado en una iglesia. Nunca habían escuchado a nadie predicar el Evangelio. Ellos necesitaban seguimiento, que alguien orara por ellos, hablara con ellos y cuidara de ellos. Eran bebés recién nacidos. Después de que un líder de sanidad y evangelista tuviera una reunión en cierta ciudad, un pastor que había apoyado esta reunión me dijo: Nunca más voy a cooperar con alguna de esas reuniones para toda la ciudad. ¿Por qué? le pregunté. No obtuve ninguna persona de ella, respondió ni un solo miembro. Esto no me hizo ningún bien. ¿No lo hizo? No. Le pregunté, ¿obtuvo alguna tarjeta de las personas que pasaron al altar? Oh, sí, me respondió. Me dieron algunas tarjetas. Pero ninguno de ellos apareció. Estaba hablando con otro pastor en ese mismo pueblo acerca de la misma reunión y él dijo, con esa reunión obtuvimos 29 nuevos miembros. Me gustaría que el evangelista pudiera volver. ¿Cómo lo logró? Le pregunté. ¿Cómo consiguió que estas personas vinieran a su iglesia? Él dijo, ellos no sabían nada sobre nuestra iglesia. Obtuve las tarjetas de algunos de ellos y los visité. No solo los animé a venir a nuestra iglesia, sino que les insistí para que se dirigieran a alguna iglesia del Evangelio completo, con el fin de seguir su camino con Dios. Y algunos de ellos vinieron a la nuestra. Somos responsables de los bebés. Ellos no saben muchas cosas. Ellos no pueden hacer nada por sí mismos. Un recién nacido en lo natural no puede hacer mucho. No camina, no se viste a sí mismo, de hecho, no hace nada por sí mismo. Lo único que hace es comer. Lo único que hace es tomar la leche del biberón. También hay barra inversa recién nacidos en términos espirituales. Y si ellos obtienen la leche no adulterada de la palabra, van a crecer gracias a ella. Lo primero que a uno lo atrae de un bebé es su inocencia. Nadie piensa en un bebé como alguien con un pasado, porque no lo tiene. ¿Sabe algo? Si usted es un recién nacido en Cristo, no tiene un pasado. Puede que haya sido tan malo como el diablo. Puede que haya sido la persona más maligna que haya caminado por esta tierra. Pero, sin importar lo que haya vivido, al nacer de nuevo, usted se convirtió en un nuevo hombre en Jesucristo, y no tiene un pasado. Dios lo mira a usted como a un bebé inocente. Segunda de Corintios 5 y 17. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura, creación, es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Aun cuando la inocencia hace parte de la etapa de lactancia del cristianismo, es la característica que nunca deberíamos dejar atrás. Deberíamos mantener este estado de inocencia por la sencilla razón de que, si no lo hacemos, caeremos bajo condenación del diablo y seremos derrotados en nuestra vida espiritual. Un nuevo convertido es simple, lleno de fe y dispuesto para aprender. Deberíamos siempre mantener este espíritu enseñable. Sin embargo, a veces al crecer, llegamos al lugar donde creemos saberlo todo, con una actitud de usted no puede enseñarme nada. A personas con esa actitud nadie las puede ayudar, ni Dios mismo. Una noche, un grupo de hombres se reunió en el auditorio después del servicio, en una de las iglesias que yo pastoreaba. Al acercarme para saludarlos, uno de los diáconos dijo, hermano. Hagin, ¿qué piensa acerca de? y mencionó cierto tema bíblico. Luego me enteré de que lo había hecho a propósito para incluirme en la discusión. Pues, no sé en qué parte de su discusión se encuentran, le dije, el hombre al que el diácono realmente quería ayudar, habló inmediatamente diciendo, pues, le voy a decir. Ni usted ni nadie puede decirme nada acerca de este tema bíblico. Yo sé todo lo que hay que saber sobre esto. Yo le dije, si así es, entonces ya me ganó. Y si así es, ya les ganó a todos los predicadores que haya visto o conocido, o a cualquier otra persona. Él dijo, sí, yo lo sé todo acerca de esto. Nadie me puede decir nada al respecto. Pero, para serle honesto, esta persona era uno de los bebés más grandes en toda la iglesia. Él no tenía la menor idea sobre el tema. Conserve su espíritu abierto y enseñable, al igual que inocente, frente a los hombres y a Dios. Ignorancia. Nuestros dos hijos ya han crecido y tienen sus propias familias. Al observar a nuestros bebés y nietos, sé esto, un bebé parece creer que todo lo que pueda coger con las manos fue hecho para ir a la boca. A medida que va creciendo y aprende a gatear por el piso, si encuentra un tornillo, una cuchara o una araña, se los va a llevar a la boca. Los bebés son ignorantes en ese sentido. Ellos no saben lo que debería o no ir a la boca. Hay bebés que han muerto por esa causa, encontraron algo venenoso que les causó la muerte. Supe de un bebé de 14 meses, que un día, mientras gateaba por el piso, recogió un poco de comida dañada que tal vez había sido dejada ahí por un niño más grande. Antes de poderlo llevar al hospital, murió. La autopsia reveló esta comida dañada. Los padres volvieron a casa y encontraron alguna de esta comida en el piso de un cuarto que raramente era usado. Este pequeño no sabía que no debía comer esto. Él ignoraba los efectos de tal acción. ¿A dónde quiero llegar con esto? A mostrar que lo mismo es válido hablando espiritualmente. Necesitamos ser cuidadosos con lo que nos llevamos a la boca, en términos espirituales. Necesitamos vigilar lo que leemos, así como vigilamos lo que comemos físicamente. Muchas veces los cristianos no piensan antes de comer una doctrina, que ésta puede envenenar su vida espiritual y arruinar su testimonio. Hace unos años un ministro denominacional fue lleno con el Espíritu Santo y tuvo una experiencia maravillosa con Dios. Le aseguro que no conozco un ganador de almas más grande en ninguna otra iglesia que este hombre. Él era increíble. Él hacía que personas fueran salvas cuando otros no lo habían logrado. Para mí, verlo era como ver a los mejores doce predicadores de América, dejarlos predicar individualmente, pedir un llamado al altar, y luego dejar que este hombre tomara la misma multitud, le predicara, y obtuviera más almas salvas que cualquiera de estos otros predicadores, su ministerio era de tipo evangelístico. Pero él empezó a leer algunas falsas doctrinas, las aceptó y se desvió. Ignoro si ha logrado que personas sean salvas en más de 20 años, y nadie más lo sabe. Conozco algunas personas nacidas de nuevo, llenas del Espíritu, que eran ganadoras de almas, salvando a las personas y haciendo que fueran llenas con el Espíritu Santo. Pero han abrazado ciertas doctrinas. Algunos de ellos me decían, ahora Dios está haciendo las cosas de otra forma. No. Dios no está haciendo cosas diferentes hoy en día. Ellos se equivocan. Dios todavía está preocupado en salvar personas. Ellos simplemente han dejado aparte las verdades fundamentales de la doctrina de la palabra de Dios y han optado por algo que no tiene ningún valor realmente. Algunas cosas son realmente venenosas en sí mismas. Y el modo en que crea en otras, no es muy importante, pues no son esenciales para la salvación y no hará ninguna diferencia que usted crea o no en ellas. Pero muchos cristianos se alimentan de todo lo que encuentran, menos de lo que es correcto, y se envenenan. Luego, guían a sus discípulos tras sí. Si el Espíritu de Dios está en esto, Él va a estar interesado en que haya unidad. Vio que Efesios 4 y 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Cualquier cosa que divida a los cristianos no es del Espíritu de Dios, sino del diablo. El Espíritu de Amor nunca divide. Una vez fui a un hogar cristiano y vi sobre la mesa de la sala unos libros sobre temas espirituales, pero eran venenosos. No solo debemos cuidarnos de los libros seculares, sino también de los libros religiosos. Deliberadamente empecé una conversación acerca de estos libros. Tomé uno con las manos y dije algo acerca de esto. Esta persona era nacida de nuevo, llena del espíritu, y dijo. Oh, es el libro más maravilloso. Lo es, le dije. Sí. En las primeras etapas de mi experiencia cristiana había tenido la oportunidad de llegar a algunos de estos libros y había detectado inmediatamente su veneno. Así que abrí uno de ellos en algunas páginas y empecé a leer en voz alta ciertas cosas. Pero, hermano Hagin, si se fija bien, el libro refiere ahí un capítulo y un versículo. Yo busqué algunos de estos versículos y capítulos y están en la Biblia. Le dije, ciertamente. Si no incluyeran algunos versículos, aun cuando pueden estar sacados de su contexto, las personas no los leerían. Si usted quisiera envenenar a un perro, no podría hacerlo únicamente con el veneno. Tendría que introducirlo en un buen pedazo de carne. Entiende lo que intento decir. Usted debe poner el veneno en un buen pedazo de carne para hacer que el perro se lo coma. El diablo va a usar buenas escrituras para hacer que usted se las coma, pero también pondrá un poco de veneno en ellas. Tenga cuidado de lo que lee. No lea todo lo que le caiga en las manos. A menos de que sea un cristiano completamente maduro y tenga la capacidad de discernir correctamente, es mejor que evite tales cosas. Hace algunos años tuve una reunión para un ministro del Evangelio completo, un hombre muy educado, doctor en teología. No voy a volver a entrar en su casa. Estoy cansado de perder mi tiempo con ellas. Son bebés que quieren permanecer en ese estado. Hay personas que necesitan ser ayudadas y otras nuevas que han sido salvas, a quienes debo visitar y enseñar. No podría enseñarles a esas viejas bebés, así que dejé de visitarlas y nunca volví a entrar a su casa en los 18 meses que continué como pastor de esa iglesia. Pero, ¿sabe qué sucedió? Cuando se dieron cuenta de que no volvería, fueron más fieles a la iglesia de lo que lo habían sido antes. Debemos crecer espiritualmente lo suficiente para que en lugar de que alguien nos visite, nos anime y ore por nosotros mientras nos alimenta, seamos nosotros los que podamos salir a ayudar a otros. Cuando llegue el tiempo de ser destetados deberíamos darle gracias a Dios por esto. De hecho, si un niño es alimentado correctamente, cuando llegue el momento de ser destetado, va a evitar automáticamente el biberón. Si no es así, usted tendrá que tolerar una rabieta. Si la gente se alimenta de leche, crecerá. Pedro dijo, Deseen la leche no adulterada de la palabra, para que puedan crecer. De hecho, al tratar de convencerme de que le estaba dando demasiado alimento a su congregación, una vez un pastor me dijo, Ahora bien, hermano Hagin, sé que mi congregación debería ser mejor de lo que es, pero usted debe tener cuidado. Todo lo que ellos pueden recibir es un poco de leche. Eso es todo con lo que los alimento. Yo le respondí, no, usted ni siquiera les ha dado leche. Por 30 años usted ha sido el pastor de este lugar y si les hubiera dado leche ellos habrían crecido. Pedro dijo que nosotros creceríamos gracias a esto. Ellos no crecieron, lo cual quiere decir que ni siquiera estaban recibiendo leche. Ellos solamente estaban recibiendo el suero, sin la nata. Los bebés se frustran, se distraen e incluso se ofenden fácilmente. El Señor quiere que alcancemos un lugar en donde no nos frustremos fácilmente. Él quiere llevarnos a un lugar donde no nos distraigamos ni lastimemos tan fácilmente. Capítulo 3. Niñez. Para que ya no seamos niños. Efesios 4 y 14. Pablo está hablando de los niños espirituales. Él le escribió esta carta a la iglesia en Efeso, y sabemos que esa iglesia contaba por lo menos con 12 hombres. Hechos 19, 7 nos habla de 12 hombres, y no dudo que tuvieran más. Cuando Pablo dijo, para que no seamos más niños, estaba pidiéndoles no ser más niños espirituales, sino crecer. Las características de la etapa de la niñez espiritual son similares a la niñez física, en cuanto a su desarrollo. Inconstancia. Cuando mi hijo era un joven de unos 13 o 14 años, le pedí que cortara el césped. Al ver el modo en que tomó esa podadora y la puso en marcha, cualquiera hubiera pensado que el trabajo quedaría terminado en media hora. En ese entonces teníamos una podadora de empuje, y como nuestro patio no era tan grande, el muchacho habría podido terminar en 45 minutos si se hubiera concentrado en la tarea. Tuve que ir a la ciudad a encargarme de algunos asuntos. Al volver una hora y media después, encontré la podadora en la mitad del patio. Mi hijo había podado únicamente unas dos franjas de césped luego de que me marchara. Empecé a buscarlo, y le pregunté a mi esposa en dónde estaba. No sé, me respondió. ¿No se fue contigo? No, le dije. Y eché un vistazo por la esquina en caso de que algunos muchachos se encontraran jugando allí, y así sabría que él estaría con ellos. Y así fue. Él era un joven inconstante. No se podía depender de él. Como se ha dicho muchas veces, uno no puede poner una cabeza madura en un niño, así como no puede en lo espiritual. Los niños en lo natural son inconstantes, impresionables y poco confiables. De igual forma son los niños espirituales. Cuando un nuevo pastor llega a una iglesia todos vienen. He sido pastor de iglesias donde las personas se me acercan, me dan palmadas en la espalda, me dan la mano, y dicen, hermano Hagin, quiero que sepa que estoy con usted al 100%, cuente con mi apoyo. Seis meses después no los veo. Nueve meses después, tampoco los veo. Yo pienso, pero dijeron que estaban guardando mi espalda. Luego, como evangelista, fui de iglesia en iglesia sosteniendo reuniones por varios años. Al primero o segundo servicio, algunos venían, me daban la mano, me abrazaban y me decían: Dios lo bendiga, estoy con usted. Vamos a estar en todas sus reuniones. Luego, nosotros pasábamos dos o tres semanas sin verlos de nuevo. El último domingo en la noche, cuando el pastor anunciaba que estábamos cerrando la reunión, ellos se me acercaban. Veían al pastor como si él no supiera lo que estaba sucediendo y decían: Él no va a terminar esta reunión, o sí. En lo que a ellos concernía la reunión no había empezado nunca. Los niños rebosan de curiosidad. Por ejemplo, en el momento en el que uno pusiera una bolsa en la mesa de la cocina, nuestra segunda nieta, que entonces tenía ocho años, se metía en ella. Ella rebosaba de curiosidad. Quería conocer lo que estaba ahí. Algunos de los niños espirituales que nunca han crecido, a pesar de haber contado con el tiempo y la oportunidad para hacerlo, están llenos de curiosidad. La curiosidad es la característica de un niño. Si usted le dice a un niño que no usme en cierto armario, con seguridad él lo hará. Los niños espirituales son de la misma manera, curiosos. Siempre están metiéndose en los asuntos de alguien más. La palabra de Dios nos enseña a atender nuestros propios asuntos. Dios no quiere que uno vaya inmiscuyéndose en los asuntos de alguien más. Aprenda a callar y a atender sus propios asuntos. Mientras pastoreaba una iglesia, una persona quiso saber lo que hacía con el dinero. Le dije, ¿qué está haciendo usted con el suyo? Él contestó, eso no es asunto suyo, espiritualmente. Le dije, yo tampoco considero de su incumbencia lo que yo haga con el mío. Él entendió lo que quería decir. Verá, no es asunto de los miembros de la iglesia lo que el pastor haga con su dinero, ni es asunto del pastor lo que los miembros de su iglesia hagan con el suyo. La curiosidad es la característica de un niño. Locuacidad. Los niños nunca aprenden el valor del silencio. Ellos son locuaces. Y usted encontrará niños espirituales que siempre están diciendo algo. ¿Sabía que la palabra de Dios tiene algo que decir sobre esto? Nos dice, en las muchas palabras no falta pecado. Proverbios 10 y 19. Y, de la multitud de las palabras la voz del necio. Eclesiastés 5, 3. Necesitamos aprender a callar. Un niño no sabe cómo hacerlo, así que siempre está balbuceando. Recuerdo una ocasión al respecto, cuando mi hijo tenía tres años. Un domingo por la noche nos fuimos a dormir muy tarde, después del servicio de la iglesia. Como había predicado dos veces, estaba muy cansado. Todos dormíamos en un cuarto muy grande. Él dormía en una cama junto a la nuestra y su hermanita estaba en la cuna. Las luces estaban apagadas y todo estaba oscuro. Me dijo. Todavía no estaba dormido, pero pensé que si lo fingía él callaría y se dormiría a su vez. Papi. No dije nada. Papi. No dije nada y él empezó a subir la voz. Papi. Finalmente, mi esposa me codeó suavemente y me dijo en voz baja, ¿por qué no le respondes? Yo susurré, conociéndolo como lo conozco va a empezar a hablar. Él tenía tres años y no sabía nada sobre el valor del silencio. Cuando empezaba a hablar nadie podía silenciarlo. Pensé que si no le respondía él pensaría que dormía y callaría. Pero simplemente siguió llamándome en voz más alta. Papi. 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 Finalmente le dije, ¿qué ocurre, hijo? ¿Qué día es mañana? Le dije, quédate callado y duerme. Pero, ¿qué día es mañana? Es lunes. Ahora duerme. ¿Y cuál es el día que le sigue? Martes. ¿Es mañana siempre un lunes? No, mañana no es siempre un lunes. Pero cuando haya pasado el lunes, entonces mañana será martes. Pues, es lunes pero cuando el lunes llegue entonces mañana. Será martes. Si mañana es lunes, ¿cómo puede ser martes? Pues, así es como es. ¿Cuál es el día siguiente? Miércoles. ¿Algún día será mañana? Sí. Ahora cállate y duerme. ¿Qué día le sigue después? Jueves. ¿Cuál es el día que le sigue? Viernes. Después. Sábado. Y luego, ¿cuál sigue? Domingo. Ese es el día de hoy. ¿Hoy es siempre domingo? No, es el día de hoy únicamente. Cuando llegue el lunes, entonces ese será hoy. Pero dijiste que eso era mañana. Oh, ahora me has confundido. Quiero que calles, y si no lo haces voy a levantarme y corregirte. Como los niños naturales, los niños espirituales tampoco han aprendido el valor del silencio. Necesitamos cuidar lo que decimos. Alguien, llamado el Padre Nas, solía adelantársele a Charles. Fini, reuniendo a unas pocas personas para que oraran por el avivamiento. Alguna vez, alguien le preguntó a Fini: ¿Conoce a un pequeño predicador que lleva el nombre del Padre Nas? Fini dijo: Sí, señor. Él se adelanta y ora por el avivamiento. Yo no lo tengo contratado. Él simplemente decidió hacer esto. ¿Qué tipo de persona es? le preguntó. Pues, dijo Fini, él es como cualquier otra persona que ora, es alguien de muy pocas palabras. Quienes hablan todo el tiempo usualmente son culpables de por lo menos tres pecados. Muy a menudo son culpables de un hablar maligno, hablar acerca de o discutir las faltas y equivocaciones de alguien que no está presente. Usualmente son culpables de un hablar vano, siempre hablan acerca de ellos mismos, lo que han hecho. Lo que van a hacer en donde han estado. Y usualmente son culpables de un hablar necio. Haciendo chistes y diciendo cosas que no son provechosas. 1. Hablar maligno, hablar acerca y discutir las faltas y equivocaciones de alguien que no está presente. Cuando mi hijo tenía 12 años, yo estaba sosteniendo una reunión en Oklahoma. Él tenía un fin de semana de cuatro días, así que manejé hasta Texas y lo traje conmigo para que pudiéramos pasar unos días juntos. Yo estaba por fuera todo el tiempo y no pasaba mucho tiempo con él. Nos alojamos en la casa del pastor y su esposa. Un día, en la mesa, el pastor empezó a hablar acerca de algunos de los miembros de la iglesia, contando algunas de sus faltas y equivocaciones. Yo observé cómo mi hijo lo miraba. Finalmente le dije, ahí mismo en su mesa, hermano, me gustaría que no hablara así frente a mi hijo. Él me miró sorprendido. Le dije, preferiría que no maldijera en frente suyo, pues eso no dejaría una buena impresión en él. Él no le prestaría ninguna atención a eso. Sin embargo, durante los doce años en que pastoreé, él siempre pensó que cada miembro de nuestra iglesia era un ángel. No lo eran, tanto como no lo eran los miembros de este pastor. Pero quien pensaba que a todos ellos les brotaban alas de la espalda. Lo que ignoraba era que no eran alas, sino espadas lo que le salía por los hombros. Él nunca oyó a sus padres decir ni una sola palabra negativa acerca de ningún diácono, maestro dominical, superintendente o miembro de la iglesia. Usted debe cuidar lo que dice alrededor de los niños y de otras personas. Recuerdo a una mujer que, cada vez que tomábamos peticiones de oración, decía, oren por esta persona, y nombraba a su esposo. De vez en cuando la acompañaba, y... Aun en esas... Ocasiones simplemente se levantaba y lo nombraba. Yo le agradaba y lo visitaba. Hablamos acerca de la Biblia. Para serle honesto, él sabía más de la Biblia que ella. Y hablando con él, aprendí algunas cosas. Entendí en dónde se estaba equivocando ella. Traté de discutirlo con ella, pero eso no sirvió de mucho. Así que un miércoles en la noche, cuando no estábamos sino nosotros, ella dijo, por favor, oren por esta persona. Y yo le dije, Hermana, no vamos a hacerlo. Le respondí directamente desde el púlpito y le dije, no vamos a hacerlo. No ponga otra petición de oración por él. Hemos orado y orado, pero usted anula todas nuestras oraciones. Usted sale corriendo a casa cada vez que cree que alguna mujer en la iglesia la mira mal y usted le dice a su esposo qué persona tan horrible es ella. Y si el predicador no predica algo que a usted le guste, Usted se va a casa y le dice a su esposo qué persona tan horrible es este predicador. Lo sé porque he hablado con él. Él no habría podido saberlo a menos de que usted se lo hubiera dicho. Él sabe más acerca de lo que pasa aquí en la iglesia que cualquier persona dentro de la iglesia. Usted va a casa y le cuenta todo, incluso algunas cosas que no son ciertas. Usted habla de las faltas y las equivocaciones, de todas las personas. Y mientras siga haciéndolo, anulará el efecto de nuestras oraciones. Aprendí a apreciar a esta mujer. Ella tuvo el suficiente sentido común como para escuchar y cambiar. Se convirtió en una espléndida cristiana. Y él fue salvo. Yo traté con algo que no era correcto y ella lo admitió. Ella no era completamente ignorante. Las personas que tienen algo en la cabeza pueden entender cuando usted les está diciendo la verdad. Algunas otras no podrán y usted solo hará lo mejor que pueda. 2. Hablar vano, siempre hablando acerca de ellos mismos. Me molesta que algunas personas en la iglesia siempre estén hablando de lo que hice, como me sentí, lo que sucedió. Apenas si adoramos al Señor. No me sorprende que Dios no se mueva más en medio nuestro. El libro de Hechos 13, 2 dice acerca de un grupo que estaba en Antioquía, que, mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: Ellos no estaban ministrándose unos a otros. Si podemos ser lo suficientemente humildes como para someternos, Dios podrá usarnos. A mí no me gusta la idea de hacer creer que somos algo grande y maravilloso. Está bien hablar de cómo Dios usa a las personas y gozarnos por lo que Dios está haciendo. Pero he participado de algunas reuniones donde aquellos a cargo se elogian los unos a los otros desde un punto de vista natural hasta que es simplemente desagradable. Tengamos cuidado de no hablar vanamente. 3. Hablar necio está bien ser amigable. Y está bien contar algo gracioso de vez en cuando, pero se puede llegar a pasar mucho tiempo haciendo esto. La Biblia dice incluso algo respecto a las burlas y los chistes que no son convenientes. No dice necesariamente que sean pecado, pero dice que no son convenientes. Efesios 5, 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Una vez estaba liderando una reunión para una buena persona. Pienso mucho en él. Él ha cambiado considerablemente, pero... Nunca he conocido a nadie tan lleno de chistes como él. Entonces teníamos dos servicios diarios, y cada vez que lo veía, él me contaba un nuevo chiste. No sé cómo podía recordarlos todos. Eran por lo menos tres, los que me contaba al día. En los servicios de la mañana, de la noche y cuando salíamos a comer algo después de la iglesia, él tenía un chiste nuevo para mí, a veces varios. Usualmente cito la escritura al predicar, y, una vez, cuando estábamos comiendo él dijo, me gustaría poder recordar las escrituras como usted. Yo le respondí, usted podría hacerlo si le dedicara tanto tiempo como a los chistes. ¿Cómo es que recuerda tantos? Yo no puedo, cada vez que cuento alguno, lo estropeo. Lo que sucedía en realidad era que los chistes no me interesaban. Ahora bien, no diga que dije que estaba mal contar algo gracioso. Eso no fue lo que dije. Lo que digo, es que está mal poner esto y el bla, bla, bla por encima de Dios. Estoy hablando acerca de las cosas que pueden evitar e impedir su crecimiento espiritual. Nunca creceremos espiritualmente si seguimos alimentándonos y hablando de estas cosas. Soy un predicador y tengo comunión con predicadores más que cualquier otra persona. Es extraño, pero, a veces, cuando trato de tener comunión con otros predicadores, no puedo encontrar a muchos con los que realmente pueda hablar acerca de cosas espirituales. He tenido reuniones en muchas iglesias y he visto que predicador tras predicador solo quiere hablar de la pesca, la caza, o de la cantidad de ganado que tienen en sus fincas, el número de casas que tienen, o cuántas propiedades poseen. Creo que está bien ir de pesca, ir de cacería, y tener propiedades. Me alegra que las tengan. Pero si trataba de mencionar las cosas de Dios o entrar en temas trascendentales, ellos me miraban como un loco. Me alegra que no todos sean así. Pero, desgraciadamente, así son muchos. No podemos crecer espiritualmente y pasar todo nuestro tiempo hablando de cosas naturales. Capítulo 4. Madurez. Son muchas las características escriturales de la etapa de madurez de la espiritualidad. De hecho, este libro está completamente enfocado en este hombre espiritual. Pero tres de sus características que discutiremos aquí son 1. Estimar de poco valor las cosas terrenales. 2. Muerte a la desaprobación o alabanza. 3. Habilidad para reconocer a Dios obrando. Estimar de poco valor. Las cosas terrenales. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hebreos 11, 24-26 Moisés, hecho ya grande, es decir, al crecer, al hacerse hombre rehusó ser llamado el nieto del faraón. Piense en esto que rehusó. Moisés vio la diferencia entre el pueblo de Dios y el pueblo del mundo. Egipto es un tipo del mundo. En el mundo, él era el hijo de la hija del faraón, en la línea del trono. Tenía honor, riqueza y prestigio. Él tenía estas cosas en la tierra y todo lo que podía ofrecerle el mundo. Y, aún así, él estimó que la causa de Cristo era mayor que las riquezas y los tesoros egipcios. Aún como heredero de los tesoros de Egipto, él prefirió el oprobio. Una característica de haber crecido es estimar de poco valor las cosas de la tierra. Uno no puede poner las cosas terrenales por encima de las espirituales y desear crecer espiritualmente. Dios quiere prosperar a sus hijos. Él nos cuida. Él quiere que nosotros tengamos buenas cosas en la vida. Él dijo en su palabra, si ustedes están dispuestos y son obedientes, comerán de lo mejor de la tierra, Isaías 1 y 19. Pero Él no quiere que pongamos estas cosas primero. Algunos están más interesados en ganar dinero que en servirle a Dios. Las cosas espirituales deben tener prioridad si usted quiere ser espiritual. Usted debe estimar las cosas espirituales más que el dinero y las cosas terrenales. No está mal tener dinero. Está mal que el dinero lo tenga usted. Está mal que el dinero sea su amo, su gobernante. Dios quiere que usted prospere. Tercera de Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Aquí se está hablando acerca de la prosperidad financiera, material, física y espiritual. Véalo de nuevo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, prosperidad material, y que tengas salud, prosperidad física, así como prospera tu alma. Prosperidad espiritual. El siguiente salmo es muy hermoso, y muestra de manera muy clara cómo Dios quiere que prosperemos. Salmos 1, 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. Dios quiere que prosperemos. Nuestra necesidad, sin embargo, es evaluar las cosas como deben ser evaluadas, y estimar de poco valor las cosas terrenales. Poner primero lo primero. Todos pensamos que el predicador debe ser así. Si un pastor elige una iglesia donde hará más dinero, las personas piensan, él tomó esta posición para tener un mejor pago. Pero a ellos no les parece más grave tomar un mejor empleo, o tal vez mudarse y dejar una buena iglesia espiritual, para asistir a una donde tal vez se desvíen. Hace unos años estaba hablando con una persona. Debía resolver algunos asuntos en su ciudad y me lo encontré en la calle. Esto fue en la época de la depresión. Él gozaba de un buen empleo en el que obtenía buen dinero, pero le habían ofrecido un trabajo que le daba mensualmente otros 50 dólares. Eso no parece mucho hoy en día, pero en aquellos días era bastante. Yo sabía de muchas familias que ni siquiera conseguían esa suma mensualmente. Él ya tenía un buen salario, pero le habían ofrecido este trabajo en otra ciudad, para que ganara otros 50 dólares más de los que ganaba entonces. Él me dijo, ¿sabía que me voy a mudar a tal lugar? Era miembro de una iglesia del Evangelio completo y yo sabía bien que en el lugar al que se dirigía no había una de estas iglesias. Así que le dije, ¿qué tipo de iglesia tienen en esa ciudad? Él me respondió, ¿a qué se refiere? Le dije, ¿acaso hay una iglesia del Evangelio completo allá? Él dijo, no sé, ni siquiera había pensado en eso. Le dije, así que solamente está interesado en los 50 dólares mensuales que va a recibir adicionalmente. Pero, espere un segundo, yo lo conozco desde antes de que fuera pentecostal. Sé que usted gastaba todo su dinero. Los doctores decían que su esposa tenía cáncer en el estómago, pero cuando fue bautizada con el Espíritu Santo y sin que nadie orara por ella, fue sana y ahora puede comer lo que quiera. También sé que usted gastaba miles para tratar la condición física de uno de sus hijos, pero desde que empezó a venir donde la sanidad divina es enseñada, ese muchacho ha gozado de buena salud. Él me dijo, sí, así es. Le dije, además, no hay una iglesia del Evangelio completo en esa ciudad. Él me dijo, sabe, nunca había pensado en eso. Le dije, no va a sacar a su familia de una buena iglesia en la que se predica el Evangelio, donde ha sido bendecido inmensurablemente, física y también espiritualmente por otros 50 dólares mensuales. No le voy a decir que vaya o no vaya, pero le voy a decir que más le vale orar al respecto. La siguiente vez que lo vi, me dijo, no voy a ir. No creo que valga la pena. Un hombre y su esposa vinieron a una reunión que yo estaba dirigiendo en Dallas, Texas. La madre de la mujer hacía parte de la iglesia que había pastoreado por algunos años. Ella había sido una maravillosa cristiana y una gran bendición para mi esposa y para mí cuando éramos una pareja joven con bebés. Yo sabía que esta mujer no había sido siempre cristiana. Ella solía visitar a su madre y su madre decía que ella no era salva. Pero luego había sido salva, había recibido el Espíritu Santo y había atendido a una buena iglesia del Evangelio completo. Ella era muy cercana a Dios. Así que le pregunté, ¿a qué iglesia asiste ahora? Ella me respondió, a ninguna. ¿A qué se refiere? Yo pensaba que usted era miembro de, y mencioné cierta iglesia. Ellos ya no tienen una iglesia, la... Clausuraron por un tiempo. Luego alguien más la tomó, nuestro pastor se alejó y dejó de predicar. Ya no vamos a ningún lugar, solo aquí y allá. Mientras usted esté aquí vendremos acá, me respondió. Le pregunté, ¿dónde paga usted sus diezmos? Nosotros dejamos de hacerlo. Solíamos pagarle diezmos a nuestro pastor, pero él se alejó de las cosas de Dios. Le dije, usted no debe alejarse porque él lo haga. Deben ir a algún lugar para servir y adorar al Señor. Una piedra que está rodando nunca va a recoger musgo, como decimos nosotros. Nos necesitamos los unos a los otros. Necesitamos tener comunión los unos con los otros. Alguien dijo, hermano Hagin, yo puedo quedarme en casa y ser tan buen cristiano como cualquier otro. No, no puede. La Biblia dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca, Hebreos 10 y 25. Vemos que este día se acerca, la venida del Señor. Nos necesitamos los unos a los otros. Necesitamos crecer. Necesitamos estimar de poco valor las cosas terrenales. Necesitamos darle el primer lugar a Dios. No vamos a la iglesia porque estemos enamorados del pastor o de su esposa, o de la maestra o el maestro de la escuela dominical. Debemos ir porque amamos a Dios y queremos adorarlo. Hay personas que pierden sus hijos por no poner primero lo primero. Los hijos crecen físicamente y se alejan de Dios, porque nunca recibieron el ejemplo correcto. Una Navidad, cuando mi hija contaba con solo seis años, visitamos en Texas a los padres de mi esposa. Ese año, Navidad fue un sábado, y el siguiente día yo debía predicar en un lugar que quedaba a unos 100 kilómetros de donde nos encontrábamos. Estaba lloviendo y el clima no estaba muy agradable. Al salir de la casa, el frío nos penetraba. El domingo en la mañana mi suegra me dijo, voy a cuidar de Pat. Déjenla aquí conmigo. Está tosiendo mucho y parece que tiene un poco de fiebre. Le dije, no, no vamos a dejarla. Oremos y le creemos a Dios. Además, cuando llegamos aquí, ella ya tenía esa tos. De hecho, hoy está mucho mejor. Si no la llevamos a la escuela dominical y a la iglesia esta mañana, entonces le haremos creer a una niña de seis años que es más importante comer en Navidad con la abuela que ir a la iglesia el domingo en la mañana. Y eso no es lo que creemos. Ahora ve cómo se puede perder a un hijo. ¿Y por qué ellos crecen y dejan de ser fieles a la iglesia? Usted no solo puede hablarles. La Biblia dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22, 6. F.F. Basworth dijo, algunas personas se preguntan por qué no tienen fe para sanidad. Ellas alimentan su cuerpo con tres comidas calientes al día, pero su espíritu con un bocado frío a la semana. Decida en su corazón darle el primer lugar a las cosas espirituales. Primero lo primero. Y estimen poco las cosas terrenales, aun cuando se trate de sus propios parientes. Ponga a Dios delante de ellos. Ponga a Dios delante de su propia vida. Usted será bendecido espiritualmente y mejorará físicamente usted y su familia. Muerte a la desaprobación o alabanza. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Primera de Corintios 4, 3 y 4. Pablo había crecido tanto en gracia que finalmente buscaba. Únicamente entregarse a Dios. A él no lo afectaba o influía lo que alguien más pensara de él. Él no era esclavo de nadie. Pero eso no era una independencia carnal, sino una dignidad santa. La ley del amor lo gobernaba. Él no se ensalzaba fácilmente, ni se irritaba o ensañaba fácilmente. Su espíritu, donde había sido derramado el amor de Dios, lo dominaba. Los cristianos inmaduros se van a sentir desairados o engreídos. Si son criticados, o imaginan que lo son, no pueden dormir, se sienten incómodos, y sienten autocompasión. Por otro lado, si son felicitados o apreciados se sentirán llenos de importancia y se harán engreídos. Los cristianos bebés son muy conscientes de sí mismos, de lo que los demás piensan de ellos. Por lo tanto, son infantilmente. Llevados de aquí para allá, intentando ser populares. El creyente maduro es consciente de Dios. Siempre es consciente de lo que la palabra de Dios dice acerca suyo, y como puede testificar con Pablo, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, él es libre de caminar y hablar conforme a sus convicciones. Este creyente encaja en la descripción de la traducción de la primera epístola a los corintios 13:5. No es alguien presumido, arrogante o inflado con orgullo. No se irrita, ni se resiente, ni teme fácilmente. No lleva cuenta del mal que le han hecho, ni le presta atención a un mal sufrido. Habilidad para reconocer a Dios obrando. José es uno de los mejores ejemplos espirituales de esta característica. Usted recordará que él vio ciertas cosas sucediendo en un sueño y que sus hermanos lo envidiaron. Iban a matarlo, pero finalmente lo vendieron como esclavo. Él fue llevado a Egipto, donde se mantuvo firme. Rehusando someterse a los deseos de la esposa de su amo, por lo cual fue encarcelado. Allí estuvo por siete años. Muchos se habrían resentido y habrían dicho, Dios me ha olvidado después de estos siete años. Un día, él interpretó el sueño de un prisionero que lo acompañaba, el copero del faraón que en tres días sería liberado. José le pidió al copero que hiciera mención de él al faraón cuando fuera libre. El copero fue puesto en libertad, pero se olvidó de José. Dos años más tarde José pudo salir. En esos dos años la mayoría de la gente se habría amargado y dicho, así son las cosas. Tratas de ayudar a los demás y ellos serán ingratos. Pero llegó el momento en que José fue liberado. Y finalmente llegó a ser el primer ministro de Egipto. Una hambruna que asoló su país natal, forzó a su padre a enviar a sus hermanos a Egipto en búsqueda de comida. Como era el primer ministro, ellos tuvieron que presentarse ante él. Pero ignoraban de quién se trataba. Él, en cambio, los reconoció, eran los mismos que lo habían vendido como esclavo. Él no se les reveló, sino que les preguntó, ¿está en buen estado de salud su padre, el hombre de quienes hablan? Ellos respondieron que así era. Benjamín no los acompañaba. Así que él les dijo, en esto serán probados, ustedes no serán atendidos, a menos de que su hermano menor venga aquí. Ellos fueron y le contaron a su padre, el hombre nos reclamó solemnemente, diciendo, ustedes no verán mi rostro de nuevo a menos de que traigan con ustedes a su hermano, Jacob no sabía que había un propósito de Dios en esto. José había desaparecido, y ahora estaban llevándose a Benjamín. Él pensaba que todo estaba en contra suya. Pero no era así, por el contrario, todo estaba a su favor. Simplemente, él no lo sabía. Cuando se tiene hambre se hará lo que sea por aliviarla, así que Benjamín fue con ellos. Al llegar a Egipto, José los recibió con un banquete. Y les anunció, yo soy José. Todos sus hermanos cayeron de rodillas. Era tal y como lo había visto en su sueño, sus hermanos estaban arrodillados delante de él. Aquí, alguien que fuera inmaduro y bebé espiritual, habría tenido una gran oportunidad para jactarse. Esta habría sido una ocasión perfecta para que José los hubiera humillado, diciéndoles: "Entonces, muchachos, recuerdan el sueño que tuve. Está sucediendo." Pero José tenía una gran alma. En lugar de algo así, dijo: "No se preocupen, Dios lo hizo." Él dijo: "Ahora, pues, no os entristezcáis. Ni os pese de haberme vendido acá, y Dios me envió delante de vosotros, para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Génesis 45, 5,7. Cuando vea a Dios obrando, usted podrá gozarse sin importar lo que ocurra. Parte 2 Capítulo 5 Caminando. Con su Padre. Por tanto, os digo: no os afanéis por vuestra vida que babéis de comer o que babéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que babéis de vestir. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió, así como uno de ellos. Y si la yerba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Mateo 6 y 25 al 34. Esta es una parte maravillosa de la escritura. Pero por ahora veremos solamente dos de sus partes. En el versículo 32 dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y el versículo 26 dice, vuestro Padre Celestial las alimenta. Aquí no se habla de pecadores, no creyentes, porque no es el Padre Celestial de los pecadores. A muchos podemos oírle que todos somos hijos de Dios, que Dios es el Padre de todos nosotros, y que todos somos hermanos y hermanas. Pero no, no lo somos. El diablo es el padre de algunas personas. Jesús les dijo a algunas de las personas más religiosas de entonces. Ustedes son de vuestro padre el diablo, Juan 8 y 44. Él no dijo que nuestro Padre Celestial fuera su padre. Él dijo que lo era el diablo. Aun cuando hayamos nacido de nuevo, y seamos hijos de Dios, no nos hemos relacionado verdaderamente con nuestro Padre. Nuestro tema es crecer espiritualmente. Nosotros necesitamos crecer para poder conocer a nuestro Padre Celestial. Cuando estaba enseñando este tema en un lugar al este de Texas, una mujer me dijo: Hermano Hagin, he sido salva por 11 años. Y desde entonces he amado a Jesús. Pero de alguna manera sabía que no conocía al Padre como debería. Sin embargo, desde que usted está enseñando este tema, he llegado a conocerlo. Y estoy a punto de amarlo hasta la muerte. Esa fue su expresión. No hay verdad en toda la Biblia tan real como el hecho de que, si hemos sido nacidos de nuevo y venimos a la familia de Dios, Dios el Padre es nuestro Padre, y tiene cuidado de nosotros. Él se interesa en cada uno de nosotros individualmente, no como grupo, o como cuerpo, o como iglesia. Él se interesa en cada uno de hijos y los ama con el mismo amor. En los versículos del Evangelio de Mateo, Jesús les estaba predicando a los judíos. Sin embargo, una de las razones por la que ellos no le entendieron, fue porque él habló acerca de Dios como su Padre. Él quiso presentar a un Padre Celestial amoroso y gentil. Y ellos no pudieron entender este tipo de Dios. Su mensaje fue, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, y ellos no pudieron comprenderlo. El antiguo pacto fue el de la ley de muerte y pecado. Era la ley de ojo por ojo y diente por diente. Esa era la ley en la cual Dios exigía, en un terrible juicio, amor y todo lo demás. Ellos no pudieron entenderlo, porque su naturaleza no había sido cambiada. Así que él instituyó el sacerdocio levítico, para que, por medio de ellos, la sangre de los animales fuese derramada para cubrir sus pecados, y así ser contados entre los justos a su vista, para el bendecirlos. Los pecados de las personas podían confesarse mediante la sangre de estos corderos. El cordero se liberaba en el desierto y el juicio caía allá, en lugar de sobre ellos. Ellos vivieron en esta dura y hostil atmósfera de justicia. Cuando Dios le dio a Moisés las tablas de la ley, en la montaña hubo fuego, vapor y humo. Incluso un animal que se hubiera atrevido a tocarla, habría sido atravesado con una espada. En el Antiguo Testamento, después de haber construido el tabernáculo, y luego el templo, ellos no conocían a Dios como Padre. Lo conocían como Elohim, o Jehová. Ellos no lo conocían personalmente. No tenían una conexión cercana con él. Su presencia estaba encerrada en el lugar santísimo. Era necesario que, por lo menos una vez al año, cada hombre de Israel se dirigiera al templo de Jerusalén para presentarse delante de Dios. Ahí era donde él estaba. E incluso en ese entonces ellos no podían entrar en su presencia. Nadie entraba en su presencia salvo el sumo sacerdote. Y él lo hacía con gran precaución, porque si entraba de la forma incorrecta podía caer muerto instantáneamente. Después de ofrecer el sacrificio mediante la sangre de animales por sus propios pecados y los del pueblo, este sacerdote podía entrar al lugar santísimo y recibir perdón por sus pecados. Esta era la atmósfera difícil y hostil en la que ellos debieron vivir. Por eso nos sorprende que, cuando Jesús vino a presentarles a ellos un Padre Celestial amoroso, y gentil, no pudieran entenderlo. Pero me temo que esto no solo era verdad para los judíos de entonces, sino que lo es respecto a los hijos e hijas del Dios Todopoderoso hoy en día. Ellos nunca han conocido realmente a Dios como su Padre. Estas son algunas de las cosas que Jesús dijo acerca del Padre. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará, Juan 4 y 23. Pues el Padre mismo os ama. Juan 16, 27. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así. Mateo 6, 8 y 9. Fíjese en la ternura de esto, nuestro Padre. Me gusta algo que dice Pablo al orar por la iglesia en Efeso. Su oración empieza así, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Efesios 3 y 14 y 15. Me gusta caer de rodillas y repetir estas palabras de Pablo. Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Esto lo hace muy real. Eso remueve la hostil atmósfera religiosa. Esto no tiene nada que ver con la religión. Algunas personas dicen, tú tienes una religión. Gracias a Dios no tengo, ni quiero ni un poquito de religión. Cuando se trata de una religión, se habla de Dios, pero cuando se trata de una familia, se habla de Padre. Puede que sea Dios, para el pecador, pero para mí, Él es Padre. Yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia, Él se hace su Padre y su familia. Nosotros hacemos parte de la familia de Dios. No se preocupen acerca del mañana. Dios no quiere que sus hijos se llenen de preocupación. Él no quiere que nos llenemos de ansiedad. ¿Por qué? Porque nos ama. Su Padre Celestial sabe que usted tiene necesidad de estas cosas. Así que no se preocupe, o se asuste, o se angustie. Si Él es su Padre, usted podrá confiar en que Él tomará el lugar del Padre y actuará como Padre. Si Él es su Padre, usted podrá confiar en que Él lo ama y lo cuidará. Juan 2 y 21 al 23. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Le dijo Judas, No el Iscariote Señor, como es que te manifestarás a nosotros, y no al mundo. Respondió Jesús y le dijo, El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Aquí tenemos la revelación de la actitud del Padre hacia sus propios hijos. Dos cosas son puestas en relieve. 1. Que guarden mis mandamientos, cuáles son los mandamientos de Jesús. Él dijo: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. 2. Juan 1 y 34. Esto lo resume. No vale la pena preocuparse acerca de otros mandamientos, porque, así que el cumplimiento de la ley es él. Amor, Romanos 1 y 10. Si usted guarda los mandamientos de Jesús, habrá cumplido con el resto de los mandamientos. 3. Ustedes serán amados por mi Padre. Si usted camina en amor, estará caminando en el reino de Dios, pues Dios es amor. En el sexto capítulo profundizaremos acerca de caminar en amor. El gran Padre Dios es un Dios de amor. Su propia naturaleza, porque Él es amor, lo obliga a cuidar de nosotros. 4. Protegernos, y velar por nosotros. Mateo 7 y 11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. 3. Cuanto más. Eso sacude mi espíritu. Cuanto más. Usted es Padre. Tendría el plan, el propósito y voluntad de que sus hijos fueran por la vida miserables, enfermos, afligidos y rechazados, y no. Los padres se sacrifican porque aman a sus hijos. Ellos van a trabajar y a sacrificarse para lograr que sus hijos obtengan una educación que les brinde mejores oportunidades en la vida de las que ellos mismos tuvieron. Ellos quieren protegerlos, porque los aman, de algunos de las circunstancias y tiempos difíciles que ellos tuvieron que vivir. Los padres naturales son así. Eso es lo que Jesús dijo: siendo malos o oh naturales. Nuestra relación como hijos e hijas es un reto hacia su amor. Tenemos la misma relación con el Padre que Jesús tuvo cuando pasó por la tierra. Juan 17, 23. Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El Padre nos ama como amó a Jesús. Y si Él me ama como amó a Jesús, no tengo temor de enfrentar los problemas de la vida. Está conmigo como lo estaba con el Maestro. Juan 4 y 32. He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Usted y yo podemos decir, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Pues si Él me ama como amó a Jesús, entonces Él está conmigo como estaba con Jesús. No estoy solo. Juan 4 y 27. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios. Nada es más reconfortante que este hecho, el Padre mismo lo conoce, lo ama y quiere bendecirlo. A la luz de todas estas grandes afirmaciones que Jesús hizo acerca del Padre, otras escrituras se hacen más claras y reales para nosotros. Primera de Pedro 5, 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Caminando con su Padre. Este es un mensaje que viene del corazón del Padre Dios hacia mí y hacia usted. Él quiere que dejemos de preocuparnos, de temer y dudar. Usted se preguntará, pero, ¿puedo hacerlo? Por supuesto. ¿Cómo? Echando todas sus cargas sobre Él. Él quiere que usted se entregue a su amor y cuidado, así que dijo, echando todas vuestras cargas sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O como lo dice la versión amplificada, Echando completamente sus cargas, todas sus ansiedades, preocupaciones, angustias, de una vez y para siempre, sobre Él, pues Él tiene cuidado de ustedes con afecto, y se preocupa por ustedes con actitud vigilante. Filipenses 4, 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. De nuevo, la versión amplificada dice: No se angustien o tengan alguna ansiedad acerca de algo. Aquí nuestro Padre nos está hablando a nosotros. Nuestro Padre Celestial quiere caminar con nosotros, así como caminó con Jesús cuando Él pasó por la tierra. Filipenses 4 y 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Algunos han dicho, sí, pero Pablo dijo esto y Él era un apóstol. Él no dijo que podía hacerlo todo por ser un apóstol. Él dijo que podía hacerlo a través de Cristo. Pablo no estaba más en Cristo de lo que yo lo estoy o de lo que alguien más pueda estarlo. Fue Cristo quien lo fortaleció. Y el Padre es tan real para nosotros. Si se lo permitimos, como lo fue para Pablo o aún para Jesús. Y desde su corazón Él está enviando un mensaje de amor para usted y para mí. Él nos está diciendo, ustedes pueden hacer cualquier cosa. Ustedes pueden ascender a un lugar en el que no teman la circunstancia más desagradable, porque saben que el Padre está de su lado. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8 y 31. El amor del Padre, recuerde que Él es amor, lo mueve a cuidar de nosotros. Cuando llegue a conocer su amor y sea libre en ese amor, todas las dudas y temores serán destruidos. Salmos 27, 1. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando recuerde que es el maravilloso Padre Celestial quien nos ama igual que amó a Jesús, entonces entenderá que no debemos temer, así como Jesús no lo hacía. Él es su luz. Él es su liberación. Salvación en este versículo significa liberación. Él es la fortaleza de su vida. Luz. Liberación fortaleza. No hay nada que temer. ¿Qué pueden hacer los hombres a quien Dios ama y protege? Hebreos 13, 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Él es su ayudador. Y él suplirá sus necesidades. Filipenses 4 y 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto no es religión. No es predicación. Es una verdad viviente del corazón de nuestro amoroso y maravilloso Padre Dios. Él nos quiere hacer saber que suplirá todas nuestras necesidades, de acuerdo a sus riquezas en gloria mediante Cristo Jesús. Experimentando. El conocimiento. Salmos 23, 1 al 6. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En mi opinión, ningún otro pasaje describe de forma más hermosa la actitud de amor del Padre y de Jesús hacia nosotros, que el Salmo 23. Muchos salmos son proféticos. El Salmo 22 es una imagen de Jesús muriendo. En el Salmo 23 Él es el buen pastor. En el Salmo 24 lo vemos viniendo como el Rey de Reyes y el Señor de Señores estamos viviendo en el Salmo 23 en este momento. El Señor está en el trono. Es mi pastor. Cuando vino, Jesús dijo, yo soy, tiempo presente, el buen pastor. Romanos 10, 9 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor o a Jesús como Señor, el Señor es mí. Esta es mi interpretación del Salmo 23. Siempre lo digo de esta manera, el Señor es mi pastor, nada me va a faltar. No me falta. Caminos de la gracia, a través del reino de la justicia donde yo estoy, en su presencia, como si nunca antes hubiera pecado, y puedo acceder al trono de la gracia sin temor o angustia. Mi Padre es quien, pero para mí Él es mi Padre. ¿Hay algo que quieras? ¿Qué puedo hacer por ti? Y yo le digo, Padre, no quiero nada. Eres tan maravilloso, tan amoroso tan bueno, que ya has provisto para mí todo lo que voy a necesitar. Y me escribiste una carta y me lo dijiste. Así que no tengo ninguna preocupación, ni requiere ningún esfuerzo de mi parte para tener o conseguirlo. Él me guía al lado de las aguas de reposo. El agua y la comida son los requisitos que sustentan la vida. Gracias a Dios, Él me guía. Él hace que yo me recueste y descanse en la yerba de la abundancia. Cerca de mí se encuentra una fuente. Son aguas vivas que responden al clamor de mi corazón. Tengo agua viva. Tengo comida. Tengo protección. Tengo refugio. Tengo su cuidado. Este es mi Padre. Cuando tengo temor y estoy lleno de angustia, cuando todo mi ser está en agonía, Él restaura mi alma. Él me da la paz. Él remueve los temores y las ansiedades, me abraza en su regazo, y me infunde coraje y fe. Mi corazón se ríe de mis enemigos, pues él me guía por los caminos de la gracia, a través del reino de la justicia donde yo estoy, res en su presencia, como si nunca antes hubiera pecado, y puedo acceder al trono de la gracia sin temor o angustia. Mi padre es quien está en el trono. Puede que él sea un juez para el mundo y Dios para el pecador ca, pero para mí él es mi padre. Y por momentos entro para visitarlo y lo escucho decir, hijo, hay algo que quieras. ¿Qué puedo hacer por ti? Y yo le digo, Padre, no quiero nada. Eres tan maravilloso, tan amoroso, tan bueno, que ya. Has provisto para mí todo lo que voy a necesitar. Y me escribiste una carta y me lo dijiste. Así que no tengo ninguna preocupación, ni ninguna necesidad. Nada me hace falta. No, no vine por algo. Te voy a decir, Padre, solo vine para visitarte por un momento. Solo quiero estar junto al trono para estar cerca de ti, Padre. Mi Padre me dijo, yo podía escuchar su voz claramente, Hijo, no sabes cuánto alegra eso a mi corazón. Ningún Padre terrenal ha deseado la compañía y comunión con sus hijos tanto como lo, el Padre Celestial, deseo la comunión y compañía de mis hijos. Sabes, me dijo, hice al hombre para tener a alguien con quien tener comunión. Hice al hombre para mi compañía. De hecho, lo voy a poner de esta manera, y lo dijo con estas palabras, hice al hombre para tener a alguien que me acompañe. Puse a Adán en la tierra, en el jardín, en el fresco del día, y yo bajaba, caminaba y hablaba con él. Es una gran bendición y es tan hermoso y maravilloso poder caminar con Dios. Capítulo 6. Caminando en amor. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Romanos 5, 5. Para tener comunión con Dios y caminar en el reino de Dios, necesitamos caminar en amor, amor divino, pues Dios es amor. Al nacer de nuevo, Él se convirtió en mi Padre. Él es un Dios de amor. Yo soy un hijo de amor de un Dios de amor. Soy nacido de Dios, y Dios es amor, así que yo soy nacido de amor. La naturaleza de Dios está en mí. Y la naturaleza de Dios es amor. No podemos decir que no tenemos el amor divino. Todos en la familia de Dios lo tienen, pues de lo contrario no hacen parte de ella. Puede que no lo estén ejercitando. Puede que sean como aquel una de sus hijas tocaba el piano y era la única que asistía. Hombre que enterró su talento. Pero la Biblia dice que el amor de Dios de hecho, uno de sus hijos había huido de casa recientemente. Ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Esto ella me dijo, no hay nadie en esta iglesia que haya amado a significa que el tipo de amor de Dios ha sido derramado en nuestros estos niños tanto como yo lo hice, corazones, nuestros espíritus. Esta es una familia de amor. Le dije, debe haber alguna razón. Soy un extraño aquí, solo Jesús dijo, por esto sabrán todos los hombres que ustedes son un evangelista, pero puedo ver a esta pobre niña en el piano. Usted mis discípulos, ¿cómo lo van a saber? Si ustedes se aman los unos a los otros. Juan 13, 34. ¿Cómo nos amó él? Porque lo la ha apabullado con su amor. Y le garantizo que la razón por la cual los demás huyeron es porque usted no les daba la menor merecíamos. No. Él nos amó aun cuando no éramos dignos de ser independencia. Usted quería controlar sus vidas completamente. Amados, Él nos amó mientras éramos pecadores. La Biblia lo dice. Yo miraba a esta niña en el piano y ella escondía su cabeza. Ella no, piense en esto, si Dios nos amó con tal amor mientras éramos sabía cómo actuar. Me atrevo a decir que su hija nunca ha tenido pecadores, cuando no éramos dignos de ser amados, cuando éramos un novio en su vida, o una amiga tampoco. Sus enemigos, ¿usted cree que su amor para sus hijos será menor? No, mil veces no. Pues, no, me dijo, siempre la he mantenido en casa. Pensé que así podía educarla mejor. Amores, contrastados. Divino o humano. Este amor del que estamos hablando es un amor divino, no uno humano. Hoy en día oímos mucho acerca del amor humano, pero simplemente no existe en este mundo un amor que se compare al amor de Dios. El amor humano es egoísta. Le he oído a algunos decir. El amor de una madre es lo más parecido al amor de Dios. Alguna vez pensé igual. Pero no es así. El amor de una madre es un amor humano. Es un amor egoísta. Amo a mis hijos, me dijo una mujer, quiero que ore por ellos. Los crié en esta iglesia, y no entiendo por qué ninguno de ellos quiere venir excepto mi niña. Le dije, no, no es así. Su actitud no es correcta. El humano amor maternal puede ser egoísta. Ella no tenía en cuenta los intereses de sus hijos sino los suyos propios. Ella quería que ellos permanecieran a su lado. ¿Alguna vez ha notado que las suegras casi nunca tienen problemas con los yernos? Es usualmente con las nueras. Muchas veces esa madre siente que no hay ninguna mujer que sea lo suficientemente buena para su bebé. La razón por la que suegras y nueras tienen problemas si no caminan en amor es que por años la madre fue la única en la vida de su hijo. Ella quiere seguirle diciendo lo que debe hacer. Ahora la esposa quiere decirle lo que debe hacer. Ambas no pueden hacerlo. Y, por lo tanto, Él se encuentra en un dilema. El amor de Dios está en nuestros corazones, pero puede ser como el talento que fue enterrado en la tierra. Puede que no lo usemos, pero el amor de Dios está en nuestros corazones. Si lo usáramos, y le permitiéramos dominarnos, eso haría la diferencia en nuestras vidas. Eso curaría las enfermedades en nuestra familia. Este tipo de amor nunca ha comparecido a un juzgado por un caso de divorcio y nunca lo haría. Es el amor humano natural que va allí. El humano amor natural puede convertirse en odio. Esto sucede en las iglesias. Cuando estaba pastoreando mi segunda iglesia, era un joven soltero de 20 años, así que renté una habitación en la casa de una pareja de la iglesia. El hombre conocía la Biblia y tenía una experiencia maravillosa con Dios. Pero él era el tipo de hombre que decía, tengo mi opinión y voy a decirla como sea. Soy un miembro de esta iglesia como cualquier otro y mi opinión es muy valiosa. Él tuvo su opinión, como muchos otros miembros, hasta que todo colapsó. Solo permanecí allí por seis meses. Dios me pidió decirles que, a menos de que se arrepintieran, llegaría el momento donde no tendrían una iglesia. A través del primer mensaje profético de mí cuando no consigue lo que caprichosamente o con tenacidad se pretende. Va a pelear, golpear y arañar, maldecir y ser malvado. El amor divino, cuando es denigrado, no denigra. No dije que los cristianos nunca hubieran ido a una corte de divorcio, lo han hecho. Pero ellos no le estaban permitiendo al amor de Dios dominarlos. Dios quiere que crezcamos. Y gracias a Dios, podemos crecer en amor. La Biblia habla de ser hechos perfectos, o maduros, en amor. No, no hemos sido perfeccionados en el amor todavía, pero podemos serlo, y algunos de nosotros ya estamos en camino. El tipo de amor de Dios no se interesa en lo que pueda obtener, sino en lo que pueda dar. Ahora ve cómo se podrían solucionar todos los problemas en su hogar. Muchas personas son egoístas. Aun cuando son cristianas, dejan que el amor natural los domine. ¿Qué puedo obtener? No voy a hacer esto, no voy a hacer esto otro, no voy a aguantarme esto. Yo, 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 yo. Vida, dijo, yo removeré el candelabro. Si no se arrepienten, las puertas de esta iglesia se cerrarán en menos de un año. Permanecerán cerradas por dos años, y luego abrirán nuevamente. Les daré una nueva oportunidad, pero si no la aprovechan, este edificio se moverá de este lote. Ellos se enfurecieron. Estaban listos para hacerme lo mismo que los nazarenos pensaban hacerle a Jesús en su pueblo natal. Ellos estaban dispuestos a lanzarlo por un peñasco. Los miembros de esta iglesia les repitieron a algunos de los ancianos lo que yo había dicho, y querían sacarme, pero no se atrevían a hacerlo. Sin embargo, al finalizar ese año, así como Dios dijo, las puertas de la iglesia se cerraron por dos años. Un candado colgaba de la puerta principal. Luego alguien la abrió nuevamente. Y Dios les dio un poco de tiempo, pero ellos no caminaron en la luz y fue nuevamente clausurada. Todo sucedió como Dios lo dijo podría llevarlo allí y mostrarle el lote en el que ya no está la iglesia, y que todavía le pertenece a ese movimiento en particular. Por muchos años siempre hubo suficientes miembros para que formaran una iglesia. Pero no pudieron, porque no podían entenderse entre ellos mismos. Ellos nunca crecieron más allá de la etapa de lactancia del cristianismo. Siempre fueron unos bebés. Como hijos de Dios, la naturaleza de Dios está en nosotros. Y la naturaleza de Dios es amor. Así que es natural para nosotros, espiritualmente, amar. Pero si yo le permito a mi hombre exterior y mi mente dominarme, ese amor en mi corazón permanece cautivo. Permitámosle al amor de Dios ser desatado dentro de nosotros. Una exposición sobre el amor. ¿De qué se trata este tipo de amor de Dios? ¿Cuáles son sus características? Nos han sido dadas en la primera epístola a los Corintios capítulo 13. Es una pena que algunas versiones traduzcan la palabra griega para amor divino, ágape, como caridad. Mi traducción favorita de esta exposición de amor es la de la versión amplificada. Veamos esto allí, empezando con el versículo 4. El amor perdura por largo tiempo, y es paciente y gentil, muchos perduran por largo tiempo, pero no son pacientes y gentiles. Resisten porque deben hacerlo. He sufrido todo lo que he tenido que sufrir pero esto no lo voy a seguir aceptando. El amor nunca es envidioso, ni hierve de celos. Es el amor humano natural el que es celoso. El amor de Dios no hierve de celos. El amor no es jactancioso ni pretencioso, no se muestra a sí mismo altivamente. No es vanidoso, arrogante o inflado de orgullo, no es grosero, sin modales, y no actúa de manera indebida. El amor, el amor de Dios en nosotros, no insiste en sus propios derechos o en su propia voluntad, pues no es egoísta. Me gustaría que se tomara el tiempo de asimilar esto. Bueno, pero yo sé lo que es mío. Tengo mi opinión y la voy a defender. Tengo mis derechos y voy a defenderlos. Sin importar cuánto puedan herir a alguien más. Esto dice, que el amor no insiste en sus propios derechos. Nosotros nunca vamos a lograrlo hasta empezar a creer en Dios. Y en el amor esa es la mejor manera, y es el camino. El amor no es sensible o irritable o resentido, no le presta atención un mal sufrido. Aquí está el indicador del amor. Es muy fácil saber si estamos o no caminando en amor. Cuando usted enumera las ofensas que le han hecho, usted no estará caminando en amor. Mientras camine en amor y permanezca lleno del espíritu, usted no tendrá en cuenta ningún mal que le hayan hecho. En el transcurso de los años muchas cosas han sucedido en mi vida, así como le han sucedido a usted. Y he tenido ministros, e incluso familiares, que me dicen, yo no admitiría eso. No lo soportaría. Pero yo simplemente permanecí callado sin decir ni una palabra, sonriendo y manteniéndome alegre. Sencillamente seguí adelante. Al final uno gana. Incluso algunos ministros me han dicho, su carácter es débil usted nunca se defiende. No, esa es una fortaleza. Porque el amor nunca falla. Muchos han fallado e incluso han muerto prematuramente por vivir tanto en lo natural, que no aprovecharon los privilegios y derechos que les pertenecían por ser hijos de Dios. Ellos siempre estaban molestos y peleando con alguien hasta que eso se manifestó en sus cuerpos. El amor no lleva a la cuenta del mal que ha sido hecho. Ese debe ser el tipo de amor de Dios porque nosotros éramos enemigos de Dios, y Dios no llevó la cuenta del mal que le hicimos. Él envió a Jesús para redimirnos. Él nos amó aún mientras éramos pecadores. El amor no le presta atención a un mal sufrido. No son muchos los que caminan en amor en el amor de Dios, en el amor de Cristo, aun cuando lo tienen. Ellos están caminando en el amor humano natural. Y le están prestando atención a los males sufridos. Ellos se inflan con arrogancia. Por poner un ejemplo, una pareja matrimonial, ambos cristianos, se enojan y no se dirigen la palabra por una semana, por una ofensa entre ellos. ¿Puede ver cómo podrían mejorar las cosas en el hogar, la iglesia, el país, si los hombres se convirtieran en hijos de Dios y dejaran que el amor de Dios en ellos obrara, y luego vivieran como hijos de Dios? El amor no se goza de la injusticia, sino cuando prevalecen lo correcto y la verdad. Caminando en amor. El amor lo sobrelleva todo. Alguien me dijo una vez, simplemente yo no puedo soportar esto más. El amor puede. Piense en Dios. Él nos está soportando a todos nosotros. Y también dijo, he llegado al límite de lo que puedo soportar. Eso es el amor humano natural. El amor de Dios en usted puede sobrellevarlo todo. El amor está siempre dispuesto a creer lo mejor de cada persona. El amor humano natural está dispuesto a creer lo peor de cada persona lo peor del esposo, lo peor de la esposa, lo peor de los hijos. Pero el tipo de amor de Dios está siempre dispuesto a creer lo mejor de cada persona, sea la esposa, el esposo, el hermano o la hermana en la iglesia, y los hijos. Crea lo mejor de cada persona. En mi ministerio he viajado por todo el país. Es increíble lo que uno puede oír sobre este u otro predicador, esta u otra persona, este u otro diácono, este u otro maestro de la escuela dominical, este u otro cantante. Nunca le he prestado la más mínima atención a estas afirmaciones. No creo una palabra de ello. Yo creo lo mejor de cada persona. Los niños deben tener el derecho de ser educados en una atmósfera con este tipo de amor. Así podrán triunfar en la vida. Pero cuando usted cree lo peor de sus hijos, y siempre está diciéndoles, tú nunca lograrás nada. No podrás hacer ni esto ni aquello, finalmente ellos cumplirán con esas declaraciones. Puede que se hayan equivocado, pero cuando usted crea lo mejor de ellos y los ame, va a sacar lo mejor de ellos. Y ellos lograrán bastante. Las esperanzas del amor son inagotables en todas las circunstancias y él lo soporta todo sin debilitarse. El amor nunca falla. Nunca se desvanece, se hace obsoleto o llega a su fin. Estamos interesados en los dones espirituales, y así debe ser, pero primero deberíamos interesarnos en el amor. Las profecías fallarán. También las lenguas cesarán. El conocimiento se desvanecerá. Pero, gracias a Dios, el amor nunca falla. Yo creo en la profecía y en profetizar. Creo en las lenguas. Gracias a Dios por ellas. Pero si uno ejerce estas cosas por fuera del amor, serán como un símbolo que resuena y hace ruido. Lo que digo es: tengamos profecía, tengamos lenguas, tengamos fe tengamos conocimiento, pero tengamos amor con esto. Pongamos al amor primero, porque estamos en la familia del amor y debemos llegar a familiarizar con nuestro Padre Celestial, que es un Dios de amor. Deberíamos querer aprender y crecer en el amor hasta ser hechos perfectos en él. Yo no he sido perfeccionado todavía en el amor, y usted. Pero, sabía que la Biblia dice que podemos llegar a serlo. No en el siguiente mundo, sino en este mundo. Creo que algunos de nosotros vamos a lograrlo. Yo no voy a rendirme simplemente porque no lo he hecho todavía. Voy a seguir esforzándome. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por su amor. Parte 3. Capítulo 7. Recibiendo el conocimiento. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, Efesios 4 y 13. ¿Cómo va a suceder esto? Supongo que todos queremos ser maduros espiritualmente, pero no lo lograremos solo con quererlo. ¿Cómo vamos a crecer espiritualmente? Hasta haber obtenido el conocimiento de su posición delante del trono de Dios, hasta haber obtenido el conocimiento de que Él derrotó a Satanás y los demonios, y que todas las fuerzas de los principados, de las tinieblas y de este mundo son poderes derrotados, y no pueden gobernar sobre usted. Cuando haga esto, estará superando la etapa de lactancia. Pero esto es algo que no se puede predicar a algunos. Para serle honesto, conozco muchas cosas que nunca he enseñado. ¿Por qué? Porque la gente debe estar preparada para ellas. Pablo dijo, hay algunas cosas que me gustaría enseñarles, pero ustedes no podrían soportarlas, ellos no podrían recibirlas. Y no me refiero a una revelación demasiado enigmática. Es la simple palabra de Dios, pero que a veces va más allá de donde estamos espiritualmente, Así que debemos avanzar despacio para que las personas puedan asimilar lo que les estamos dando. La dieta incorrecta. ¿Por qué no hemos crecido? Si somos verdaderos hijos de Dios, nacidos de Dios y no hemos crecido, es por no haber observado la dieta correcta. No culpo a las personas. No los estoy reprendiendo. Estoy absolutamente convencido de que el ministerio es quien debe ser culpado. Creo que la mayoría de las personas vivirían de acuerdo con la palabra de Dios si la conocieran. Pero, simplemente porque un hombre tenga uno de los dones ministeriales apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro no recibiendo el conocimiento significa que sea un cristiano totalmente maduro. Eso solo significa que tiene un llamado en su vida, pero debe desarrollarse y crecer. En la última iglesia que pastoreé, durante el invierno de 1947 y 1948, me encerraba en sus instalaciones, a veces por varios días seguidos, con la palabra. Me arrodillaba y así leía la Biblia. Lo hacía por horas y semanas. La había leído por años, por supuesto, pero esta vez tomé estas dos oraciones que Pablo oró por la iglesia en Efeso, Efesios 1 y 17 el 19, y 3 y 14 el 21. Yo dejaba una de mis Biblias abiertas en ese lugar por toda la semana. Y, cada vez que entraba a ese edificio, me arrodillaba y decía. Padre, estoy orando estas oraciones por mí mismo. Si debía ser una llamada o algo se presentaba, al volver, y a pesar de que ya lo hubiera hecho en varias ocasiones ese día, oraba estas oraciones por mí mismo. Que los ojos de mi entendimiento se iluminen, que pueda saber cuál es la esperanza de su llamado, continuando así. Por un tiempo pareció como si no estuviera logrando nada en absoluto. Pero simplemente seguí orándolas, y luego, después de un tiempo, empecé a obtener revelación de la palabra. Él no me habría podido revelar la palabra si no me hubiera estado alimentando de ella. Ella empezó a abrirse para mí. En unas pocas semanas, un poco más de un mes, aprendí más de lo que había aprendido en todos los 13 o 14 años de mi ministerio. Le dije a mi esposa, pero, qué es lo que he estado predicándoles. Lo que les estaba dando ni siquiera era leche. No era más que un suplemento vitamínico. Esto no vino solamente por orar. Eso fue solo una parte. Pero pasé la misma cantidad de tiempo, si no más, de lo que pasaba orando, con la palabra. Usted no puede edificar una vida de oración simplemente orando. Debe hacerlo sobre la palabra de Dios. Así que cuando la Biblia habla acerca de ser un hombre perfecto, se usa la terminología, conocimiento del Hijo de Dios. Efesios 4 y 13. Esto sugiere que es este conocimiento el que nos hará crecer plenamente hasta la madurez. El lugar de la enseñanza correcta. Nuestro crecimiento ha fallado por falta de la enseñanza correcta. Dios puso maestros en la iglesia, Efesios 4 y 11, 1 Corintios 12 y 28. Hay algunas maneras en las que todos podríamos enseñar. Desde la perspectiva natural, podríamos decirle a alguien lo que sabemos, y podríamos enseñarle hasta cierto punto. Pero, por otro lado, están los que han sido llamados por Dios y ungidos por el Espíritu de Dios para enseñar. Por supuesto, el Espíritu Santo también es nuestro Maestro. Pero, después de todo, es el Espíritu Santo quien nos enseña cuando unge a los hombres para enseñar. Algunas personas toman la actitud de, nadie me puede comunicar nada. No necesito ser enseñado. Tengo el Espíritu Santo, y sé tanto como cualquier otra persona. Eso es ignorancia. La palabra de Dios declara que Él puso maestros en la iglesia para enseñarnos. Me temo que mucho de lo que nosotros llamamos enseñanza ha salido de nuestras mentes y no de nuestros corazones. Hemos adquirido una gran cantidad de conocimiento mental de la palabra, pero no hemos obtenido la parte espiritual de la misma. En todos estos años lo que hemos conocido como enseñanza ha sido, tan frío y muerto. Pero la unción del Espíritu de Dios sobre la enseñanza genuina de la palabra de Dios está viva. Hubo un tiempo en el que no veía la diferencia. Yo solía ser un predicador. Podía predicar los sermones de Sperjan tan también como cualquier otro. Podía leerlos y predicarlos palabra por palabra. Aprendí a hacer sermones y estudió milética. Amaba predicar con el fuego y el fervor de un evangelista. Y, de vez en cuando, me ocurre todavía. En 1943 fui el pastor de una iglesia en el norte de Texas. Nunca había sido maestro hasta ese momento. No me gustaba enseñar. En esta iglesia se acostumbraba a que el pastor cumpliera con una hora de escuela dominical en el auditorio de la escuela bíblica. En esta escuela había hombres y mujeres adultos. Yo no quería enseñar. Pero esa era su costumbre. Yo tenía un libro de escuela dominical que no tocaba en toda la semana, estudiaba la Biblia y preparaba los sermones, pero ni siquiera quería ver esta lección hasta el sábado en la noche. Sabía que yo podía leerla en 10 o 15 minutos y enseñarla. Todos parecían disfrutarlo, pero no había nada que yo disfrutara más en el mundo que el momento en que la clase terminaba. Lo que yo quería era predicar. Pero, un jueves a las 3 de la tarde, cuando me encontraba en la iglesia, Dios me dio un don de enseñanza. Yo lo supe dentro de mí. Supe el momento en que nació. Lo dije en voz alta, ahora puedo enseñar. Para demostrarlo, empecé de la manera más inusual. No lo hice en ninguno de los otros servicios principales donde las personas venían de todas formas. Un grupo de oración de mujeres se reunía los miércoles en la tarde en la iglesia, y empecé a enseñarles. ¿Sabe qué fue lo que me sorprendió? Podía permanecer en el lugar sin siquiera levantar las manos, y la unción venía sobre mí de una manera mayor de la que había sentido alguna vez. Empecé a enseñarles a esas siete u ocho mujeres. Ellas les contaron a sus esposos y a otras personas. En dos o tres semanas, eran quince o veinte personas las que asistían a la reunión. Algunos de los hombres pedían permiso en el trabajo para poder venir. Antes de que nos diéramos cuenta, teníamos más personas los miércoles en la tarde de las que teníamos en los servicios de los miércoles en la noche. Esto me hizo entender que las personas deseaban aprender y conocer más. Varios años después de dejar esa iglesia, me encontré con una de aquellas mujeres. Ella dijo, gracias a Dios por aquellas sesiones. De enseñanza. Lo que aprendí en ese momento es todo de lo que he vivido en los últimos siete años. Si no las hubiera recibido, estoy segura de que no lo habría logrado. Todavía me estoy alimentando de ellas. Nunca he escuchado a nadie enseñar así desde entonces. Necesitamos predicar. Pero los creyentes necesitan enseñanza. El pueblo de Dios necesita ser enseñado. Venga conmigo de vuelta a Jesús y a su ministerio por un momento. Mateo 9 y 35 Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Leyendo los cuatro Evangelios, vemos que cada vez que Jesús fue a la sinagoga, siempre enseñó. Un día estaba enseñando en la costa de la región y la multitud lo empujó hasta la orilla del mar. Un par de hombres se encontraban lavando y reparando sus redes allí, pues habían estado pescando. Uno de ellos era Simón Pedro. Jesús le preguntó si podía usar su bote, lo tomó y se alejó un poco de la orilla. Luego, se sentó y les enseñó a las personas desde la barca, Lucas 5, 3. Después de ser bautizado, y de que el Espíritu Santo descendiera sobre él en forma de paloma, Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto y fue tentado por el diablo. Después, volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Lucas 4 y 15 dice, y él enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Este era el pueblo de Dios de esa época. La sinagoga correspondía a la iglesia de nuestros días. Cada vez que entraba allí, Jesús enseñaba. La falta de una enseñanza correcta es la primera razón por la que no crecemos. Ciertamente podemos estudiar por nuestra cuenta y crecer hasta cierto punto. Pero Dios también puso maestros en la iglesia que nos ayuden a crecer y a alimentarnos de la palabra de Dios. La falencia de la enseñanza inadecuada. La iglesia no se ha encargado de las cosas que debería. Como dijo alguien, se ha enfocado en lo menos importante. Lo que se ha enseñado o predicado ha sido algo de menor importancia, en lugar de algo de gran importancia. Si quiere crecer, tendrá que alimentarse de la palabra de Dios. La Iglesia se ha empeñado en enseñarle al hombre su necesidad de justicia, su debilidad e inhabilidad de agradar a Dios. Se ha empeñado en denunciar los pecados de los creyentes. Ha predicado en contra de la incredulidad, el conformismo al mundo, y la falta de fe. Pero, tristemente, a la Iglesia le ha faltado enseñar la verdad de lo que somos en Cristo, y el modo en que están disponibles la justicia y la fe. Muchos le dirán lo que necesita, pero no cómo obtenerlo. Y eso no le servirá de mucho. Eso me recuerda lo que dijo un hombre al irse de una iglesia. Su esposa advirtió que algo no andaba bien en él. ¿Cuál es el problema? le preguntó. No lo sé, le respondió el hombre. Estoy desanimado y decepcionado. ¿Con qué? Con la iglesia. Con nuestro pastor. Esta mañana predicó sobre la fe. Citó todas esas maravillosas escrituras. Todas las cosas son posibles para el que cree. Lo que sea que deseas, cuando ores, cree que lo recibes, y lo tendrás. Nos dijo lo que haría la fe para nosotros si la tenemos. Y nos dijo que debemos obtenerla, pero no nos dijo cómo hacerlo. Estoy desorientado. Sé lo que lograría si la obtuviera, pero no sé cómo hacerlo. La verdad acerca de esto es que él tenía fe todo el tiempo. Fe para ser salvo. De haber sido enseñado correctamente, hubiera sabido que podía alimentar esa porción de fe con la palabra de Dios, y habría crecido. Él podía usar esa misma fe para recibir sanidad para su cuerpo. Podía usar esa misma fe para obtener respuestas a sus oraciones y ser lleno con el Espíritu Santo. Pero no lo sabía. Y no se le puede culpar, porque lo que él había escuchado, lo había limitado, más de lo que lo había ayudado. Eso no lo alimentó, sino que lo desnutrió. Una señora refinada, con su cara radiante, se me acercó después del servicio final para saludarme. Aunque no había asistido a las reuniones con frecuencia, pude ver cómo había progresado. Me dijo, gracias, hermano Hagin. ¿Por qué? Por la palabra. Me ha devuelto el gozo de mi salvación. Le dije, gloria a Dios. Ella dijo, estoy asistiendo por primera vez a esta iglesia. Déjeme contarle que en el último servicio al que asistí en la anterior iglesia, puedo entender que el pastor quería motivarnos para que intensificáramos nuestro tiempo de oración, pero, en lugar de predicar el tema de la forma correcta para persuadirnos, nos reprendió por casi una hora. Cuando terminó su charla, me dirigí al altar, me arrodillé e incliné mi cabeza. Dije, Querido Dios, no sé si soy salva o no. No sé si tengo algo o no lo tengo. No sé en dónde estoy o quién soy. Permanecí ahí y oré hasta unas horas después del mediodía. Pero usted nos ha animado a orar. Creo que estoy orando más que nunca en mi vida. Estoy disfrutando mi comunión con el Señor más que nunca. Tengo de vuelta el gozo que tuve por primera vez al nacer de nuevo. Una razón por la que no crecemos, es el haberles predicado a los creyentes como si fueran pecadores, y así los hemos tratado y alimentado, hasta el punto de lograr que disminuya su fe. Debemos presentar las bendiciones de Dios y el poder de Dios de tal manera que las personas quieran hacerlo, y estén tan hambrientas que no puedan sino hacerlo. Obligar a las personas, no funcionará ni será de mucha bendición o beneficio para ellas. Estoy hablando de las cosas que pueden derrotarnos. Tal vez inconscientemente se ha alimentado a las congregaciones con una psicología de incredulidad. En lugar de hablar acerca de lo que tienen, hablan acerca de lo que no tienen. Hablan de política, pero, ¿dónde dice la Biblia que Jesús dijera, vayan por el mundo y prediquen de política? Él no lo hizo. ¿Dónde ha leído usted que Jesús haya dicho, vayan por el mundo y comenten un libro? Él dijo, iré por el mundo y predicad el Evangelio. Muchas de las canciones que cantamos no son realmente escriturales. Estoy hablando acerca de las cosas que nos evitan crecer. La mayoría de himnos nos dan la opción de ser redimidos solo después de la muerte. No tenemos mucho aquí. No podemos esperar mucho aquí. Pero vamos a tenerlo después de un tiempo. Vamos a tener que hacer lo mejor que podamos aquí, y andar por este mundo triste y oscuro como mendigos. Cuando lleguemos al cielo, todo será diferente. Algunas canciones y sermones dicen que tenemos la promesa de vida eterna. Son los pecadores quienes tienen la promesa de vida eterna. Nosotros, los creyentes, ya tenemos vida eterna. No es algo que el creyente tendrá al llegar al cielo. Es algo que tiene ahora. Primera de Juan 5 y 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Fije su atención en la palabra, tenéis, es tiempo presente. La Biblia dice que hemos pasado de muerte espiritual a vida. Primera de Juan 3 y 14. Aquí, la palabra griega para vida es zoe. Y es la misma palabra usada en Juan 3, 16, para que cualquiera que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús dijo, El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, yo he venido para que tengan vida. Por esto fue que vino. Para que tengamos Zoe. Vida. A veces esta palabra se traduce como vida. Otras, como vida eterna. Pero el significado es el mismo. Él dijo, He venido para que ustedes tengan Zoe y la tengan en abundancia, Juan 10 y 10. Él dijo que usted podía tener esta vida en este momento, y puede tenerla en abundancia. A eso vino él. Una vez oía a un predicador en la radio decir que tenemos la promesa de vida eterna, y como la tendremos uno de estos días. No, si usted no la tiene en esta vida, no la va a tener después de morir. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 6 y 23. Es un regalo que se recibe ahora. Usted recibe esta vida, esta Zoe, la vida de Dios, el tipo de vida de Dios, en su espíritu, en su ser interior. Eso cambia su vida. Esta vida es la naturaleza de Dios. Lo hace una nueva criatura y desplaza la vieja naturaleza de su interior. Así que usted es una nueva persona en Jesucristo con una nueva naturaleza. Las cosas viejas han pasado, y e aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5 y 17 Pero la mayoría de los himnos que cantamos hacen creer que la redención y la vida eterna vienen después de la muerte. Que entonces las tendremos. Descansaremos al llegar al cielo. ¿Sabe qué enseña la Biblia? Que podemos tener descanso y paz en este momento. Jesús dijo, Mateo 11 y 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, 30 porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Por el modo en que algunos hablan, me pregunto cuáles son sus yugos. Siempre están contando una anécdota de mala suerte. Siempre están pasando por una prueba. Siempre están enfrentando un tiempo difícil. Siempre están raspando el fondo del barril, o están debajo del barril. Oh, esto es una carga muy pesada que debo llevar. Un día la podré entregar. No. Usted las entrega cuando encuentra a Jesús. Mi yugo es fácil, y mi carga ligera, dijo él. No es difícil, ni pesado, ni trabajoso. ¿Cuál es el yugo de ellos? Inconscientemente se han llenado de incredulidad, a pesar de pertenecerle a Jesús y ser nacidos de nuevo. Se han llenado de incredulidad y su carga se ha hecho muy pesada en lugar de aligerarse. Ellos no pueden dormir. No pueden comer. Sienten molestias en el estómago. Cuando llegue el descanso a su alma, eso afectará su cuerpo y todo su ser. Un día tendremos la victoria. No, gracias a Dios, la tenemos en este momento. Primera de Juan 5, 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Seremos vencedores al llegar al cielo? No, somos vencedores ahora. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8 y 31. Él está de nuestro lado. Somos victoriosos, somos vencedores. Tendremos paz con Dios al llegar al cielo. Eso no es lo que dice la Biblia. Romanos 5, 1 dice, Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro. Señor Jesucristo. Es maravilloso tener esa paz. La Biblia dice, No hay paz para los malos, Isaías 48, 22. Si no tengo esa paz, entonces debo revisarme a mí mismo. Sin embargo, Él no les dijo esto a los cristianos. Se lo dijo a los pecadores. Cuando les predica a los cristianos como si fueran pecadores, usted infundirá en ellos este tipo de conciencia. Los mantendrá bajo condena, ellos no crecerán, les será imposible. Es la dieta incorrecta. Ni siquiera es la leche no adulterada de la palabra. El doctor John Alexander Dowie dijo, nuestras canciones están embalsamadas con incredulidad, eso evita que crezcamos. Hemos cantado tanto estas canciones que creemos en ellas. Yo no quiero decirle qué hacer pero sería mejor no cantar, que cantar algo tan indeseable como la incredulidad. No habrá más fracasos cuando lleguemos al cielo. Aquí no tenemos nada, y no podemos esperar nada excepto fracaso, miseria, desilusión y debilidad. Esto no es lo que dice y enseña la palabra de Dios. Pablo dijo, Somos más que vencedores. No solo vencedores. Más que vencedores. Sí, pero Pablo era un apóstol, podría decir alguien. Pablo no dijo que era un vencedor por ser un apóstol. Él dijo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8 y 37. Cristo no le pertenecía a Pablo más de lo que nos pertenece a nosotros. Eso no significa que usted no tenga ninguna prueba. Ni que vaya a evitar las tribulaciones, ni que todo le llegará a sus manos. Tampoco significa que usted irá por la vida sobre una cama de rosas. No fue así con Pablo. Él estuvo en la cárcel, donde lo golpearon y lo encadenaron. Él pasó por las prisiones más oscuras teniendo una razón para quejarse y renegar. Pero, a la medianoche, junto con Silas oraba y cantaba alabanzas a Dios. Al viajar en el barco como prisionero Pablo dijo, Varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Hechos 27, 10 ellos no le prestaron atención. Todo parecía estar bien y sin embargo, antes de que terminara el viaje, él estaba al comando de todo. Él empezó en el fondo, pero terminó siendo el capitán del barco. No se quede en el fondo. ¿Sabe qué fue lo que sacó a Pablo de ahí? En sus palabras lo encontrará. Cuando habían perdido toda esperanza de ser salvos, Pablo pasó al frente con la respuesta, pues había escuchado del cielo. Tenemos la palabra de Dios y hemos escuchado del cielo. Esto es tan cierto y certero como si un ángel viniera del cielo y escribiera con el dedo en una roca. Nada es más real que la palabra creciendo espiritualmente. Pablo dijo, Varones, esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, Tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho, Hechos 27, 24 y 25. Me gusta este hombre, Pablo. Él hizo tres confesiones positivas. Yo le pertenezco a Dios, yo sirvo a Dios, yo creo en Dios. Y eso fue lo que lo levantó. Si hubiera sido como la mayoría de personas, él se habría rendido justo en medio de la crisis y todas esas personas se habrían perdido. La mayoría de las personas habrían dicho, estos años he estado a su servicio. El Señor sabe que he tratado de servirlo. Si Él no interviene de alguna manera, todos vamos a naufragar. Y lo han hecho. No estoy burlándome, simplemente estoy hablando los hechos. Eso es lo que causa nuestra derrota. Pablo no dijo, estoy intentando servirlo. Él dijo, lo estoy sirviendo, al Dios de quien soy, yo le pertenezco a Él. Alguien podría decir, espero hacerlo. Gracias a Dios, yo sé que puedo hacerlo. Yo le pertenezco a Él. Yo lo sirvo a Él y creo en Él. Escrita de Dios. Este audiolibro continúa en la parte 2.